historia del universo. Aquí en el papel con Simulated Wrestling. Este es el tercer episodio de la segunda temporada. Estoy aquí acompañado hoy por mi mejor amigo Carlitos Matatanga. Carlitos, ¿tú lo esto va a explotar hoy. Hoy tenemos un eventazo, creo que tenemos. Y no se olviden de nada más y nada menos que el Mike Cool. Mike Cool nunca se queda atrás. ¿Qué es la que hay, mi gente? El tercer comentarista en la casa. Que Dios bendiga al PNP y Dios los bendiga a ustedes, mi bienvenido. Gente. Bienvenido. Vamos a meterle. Bienvenido a Michael. Él ahora es una parte oficial del show. Wanda lo contrató. Gracias, Wandy. Gracias, Wandy. Wandy vio la necesidad de mí. Tienes suerte, Wanda. Vázquez te salvó de la pera que yo te iba a dar hoy. Te salvó de eso. Así que por eso deberías de besarle los pies. Como tú un beso a Wandy. Por eso es que ella te salvó de la pera que yo te iba a dar. Wandy, donde quieras que estés, mira. Al parecer, Tata Charbonnier va a tener un mensaje que compartir aquí para el show. Tata. Sí, ella es la nueva campeona. Empezamos activo con el fuego PNP. Eso de fuego popular aquí, eso no existe. Es fuego PNP. Fuego popular, agua PNP. La palmeta. El PNP va a dar una palmeta. Puerto Rico de azul. Mira, Dios mío, qué cringe. Qué cringe, Dios. Eso es oro. Empezamos el show de la mejor forma. Pero vamos a ver qué nos tiene que decir Tata. O sea, vamos a ver, Tata. Damas y caballeros, quiero darle gracias a todos ustedes y gracias a Papito Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy en el show. Quiero darle gracias a todo lo que él me ha dado. Quiero darle gracias a la ayuda que él me dio a vencer a Lugaro en el episodio pasado de la PCW. Y ahora yo pienso dar para atrás. Sí, rayo, mira, vaya con eso a Dios para ganarse la confianza de la gente. Tata tiene una hermosa voz, ¿no? Este episodio yo voy a traer mujeres y vamos a ampliar el campo de mujeres aquí en el show porque este show se ha puesto muy machista. Era. Sí me gusta, Tata. Sí me gusta, Dios mío. O sea, Tata viene potente. Pero vamos, Michael. Mira, cállese la boca. Escuche ya. Respete a Tata. Respétela. Quiero darle gracias a Pierluisi por ayudarme a conectar las mujeres que van a venir hoy al show. Vamos a tener un Royal Rumble y, y la que gane va a poder luchar contra mí para el título. Gracias a Pierluisi, eso significa que Tata es parte del equipo de Pierluisi y no de Wanda. Y está en contra de Wanda después de que Wanda le dio el poder tentativo de esta compañía. No, espérate, Carlos, pero no dividas aquí al PNP. Pues no, sí, lo acaba de dividir, Pierluisi la semana pasada. ¡Wanda Vázquez! Tú has abandonado esta compañía y después de la evidencia que a mí me enseñó Pierluisi, yo estoy a favor de él porque tú lo que has hecho aquí es robarte el dinero. Eso me lo dijo Pierluisi desde mi nuevo compañero en esta compañía. Esta compañía es mía. ¿Qué está pasando? Te acaba de robar el poder de PCW. Porque la cosa es que tú no llevas aquí desde que me dejaste a cargo y te fuiste a montarte en guaguas a dar vueltas por ahí de lujo y eso ya basta con el abuso. Tú vienes aquí y no haces nada. Todo este episodio se planeó yo sola con ayuda de Pierluisi y de Dios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y con eso, tenga un buen episodio. Gracias, Papito Dios, y nos vemos. Pero, ¿qué está pasando con Tata? Se acaban de robar el poder de PCW. PCW ya no le pertenece a Wanda Vázquez. Espérate, pero ¿qué rayos está pasando con Tata? Nueva... O sea, está en el comando ahora de la compañía. Tata está traicionando la ideología del PNP. Vamos a hablar de la lucha que anunció más adelante en el programa. Vamos a tener un rumble de mujeres donde van a ver firmas nuevas en la compañía, según lo que dijo ella, porque hace falta mujeres. Honestamente, no estoy en contra de esa idea, ¿sabes? A pesar de que no estoy de acuerdo con los ideales de esa basura de persona, creo que eso fue algo positivo. No, pero, o sea, está dividiendo el partido. ¿Cómo es? Ay, Dios mío, mano. Vamos a hablar de esta lucha. Queremos decirle a Jay Fonseca, está bien.
está bien, ¿verdad? ¿Cómo, cómo ustedes creen que habrá sobrevivido eso? O sea, eso tiene que ser una resistencia brutal. Todos esos cantazos recibidos. Yo pienso que él, defender su título, le ha dado fuerzas que él no tenía antes. Le ha dado resistencia y él quiere hacer su mejor trabajo en esta compañía. Que quede claro, él todavía es el campeón, pero se le dio una revancha a Sunshine y va a ser Sunshine, Heyman y Jay por el título. O sea, yo estoy sorprendido de que Jay todavía siga con vida. O sea, yo no entiendo. O sea, después del suceso de la semana pasada. Ahí tenemos a Sunshine el Guapas. Sunshine el Guapas. Mira, con la bandera de sorprendernos. Con la bandera de Guapas. Combinaciones infinitas de puños. Vamos a ver si logra crear la misma combinación aquí. O sea, hay mucha gente que está comparando a Sunshine con Doctor Strange. O sea, dobla la realidad. No, hablando de doblar la realidad. Mira esos movimientos del Guapa. ¿Viste? Sunshine. Guapa. El famoso peo. Siempre se lo tiene. Yo creo que es que él tiene una pequeña de esto de viento ahí. Yo creo que es un sintético. Yo quiero preguntarle a Sunshine cómo él puede hacer eso. Porque es en comando. O sea, él pasa ahí. Siempre. No falla. Ese es no falla. ¡Oh! A rayos se teleportó de nuevo. ¿Viste, Sunshine? El famoso peo sintético. Eso es el Doctor Strange Body Wonder. O sea, para que tú quieras ver el. Mira cómo se sacude, para que los otros se lo vean. Aquí tenemos los siete gallos. Viene. ¿Quién ustedes creen que salga victorioso en esta lucha? Yo digo que el que más tiene chance es Raymond, porque él no tiene nada que perder. Tiene hambre de ganar. Yo digo que Raymond Arrieta se lleva el campeonato el día de hoy. Yo entiendo lo que tú dices, pero para llevarte a la contraria, yo pienso que aquí hay marcha ella, siempre impresionante. Él brinca, ahí no hay ningún trampolín. Yo pienso que Sunshine el Guapa aquí va a ganar. Porque la derrota de la semana pasada contra Jay. O sea, eso fue algo increíble, eso es algo nunca visto. Ni las palizas de Wisin son así de fuerte. No. Y sinceramente estoy impresionado que Jay pudo sobrevivir eso. Sí. Eso demuestra el calibre de luchador que tenemos aquí en la PCW. Míralo. Pero fíjate, el campeón Jay Fonseca. Campeón que quiere sabotear al Caribbean Dictator. O sea, yo no puedo apoyar yo no puedo creer que alguien tan un poco profesional haya sido contratado en esta compañía. Carlos, aquí está la administración. Persona poco profesional. Mira, Carlos, voy a ser amable y voy a responder a tu pregunta sobre quién yo creo que va a ganar. O sea, después de ver a estos contendientes, tenemos a Jay, tenemos a Raymond, tenemos a Sunshine. O sea, en mi opinión, gana Rey. O sea, fácil ganar Rey en el título. O sea, que me vas a robar mi predicción también. O sea, eres PNP, te quieres jugar todo, te quieres jugar mi predicción. No. O sea, tú estás hablando de robar cuando en realidad son donaciones del pueblo para ver a un partido. Mira, bello ese título. ¿De quién fue la idea? De nuestra gran querida Wanda. Mi gente, denle amor a Wanda en el chat. O sea, Dios mío, Wanda. Dios mío. Hermoso cajo, hermosa campaña, hermoso todo. Mi gente, y se están preparando nuestros luchadores aquí. Y empieza la lucha. Y sale Raymond atacando a Sunshine. Ya, Sunshine está fuera. Raymond asegurándose que Sunshine no le pueda hacer mira cómo nada. Coge a... O sea, y después coge a Jay. Persona liviana y con la facilidad que Raymond coge a Jay Fonseca, es increíble. En verdad, fascinante. Espérate, ya, estoy yendo para el pin. Espérate, rápido. Sí. A Sunshine no lo deja. ¿Viste cómo se esquivó la patada? No, ya, los Raymond empezó esto caliente. Por algo le dicen Raymond Rush. Por algo le dice. ¡Ea! ¡Espera! ¡Oh! Y después Jay con el 1-2. ¡Oh! Reversa de parte de Raymond.
la llave, la llave. Espérate, la llave. Y Solcha ahí se está en cualquier momento. Oh. Miente, y Jay se zafa de la llave. Pero le hacen un reversa, mi gente. Mi gente, ya en los comentarios tenemos el Nardo que dice estamos activos. Un saludo. Espérate. Mira la llave que le está haciendo Solcha y mira a Jay Fonseca. Espérate, la combinación va a ser la combinación. Oh, reversa de parte de Raymond. De parte de Raymond. Espérate. Raymond no se come el mismo cuento que Jay Fonseca. Y las patadas de Raymond. En la nuca. Espérate, sí, pero Raymond está demostrando una ofensiva espectacular. O sea, esto es la ofensiva clásica de Raymond. Ningún luchador siempre está tan calentado como él al principio de una pelea. Ea, espérate. Wow, está llegando para acá. ¿Qué está haciendo Raymond? Raymond. Espérate. Está buscando algo. ¿Qué va a sacar de allá abajo Raymond? Espérate, una silla. Una silla. Raymond acaba de sacar una silla. Todo es válido. Esto es un triple threat. Aquí se vale todo, mi gente. Esto totalmente. Y ataca, válido. Pero falla. Falló con la silla. ¡DJ no se deja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, la silla! No, espérate. ¿Le va a hacer un power bomb en la silla? ¡No! ¡Lo va a mover para la esquina! ¡Espérate! ¿Dónde va? ¡Y lo tira! Sí. Miente, Raymond en la esquina, está en el piso, está mareado. Sí, él esperaba un power bomb, no esperaba un captazo en la cara y yo creo que no estaba preparado y le hizo más daño a lo normal. Miente, José Gabo Velázquez nos escribe, mira, pero el árbitro es el Chess Piñeiro. No, mira, José. No, reversa. Es un jacista que es Carlos. Mira, yo no soy ningún jacista. Mira, seguimos con la llave. Sunshine no deja que eso pase. Yo tengo entendido que Chess Piñeiro va a pelear hoy. Anda, pa' el carajo. Espérate, tú estás hablando claro, Andrés. El Chess Piñeiro. Yo creo que sí. Pelea pautada para hoy. Yo creo que sí. Vamos a ver contra quién es. Ah, diablo. Jay tira a Sunshine hacia la esquina. Mira, mi gente, yo creo que la táctica que están utilizando es tratar de sacarle el camino a Sunshine. ¿Qué hace Raymond? Para que no esté ahí sentado en un viaje. Raymond tiene planes. Miren a Jay. Espérate, el reverse choke slam. Espérate. Y lo tira con tres pisos. Y ahí viene Raymond Arieta. Espérate, pero mira esa. Y Raymond para el conteo. O sea, Raymond, yo creo que la táctica de Jay y de Raymond aquí es eliminar a Sunshine del camino. Tiran a Raymond encima de Sunshine. Mira cómo se le sienta. Espérate, pero Jay está bien caripelado con esto, con Sunshine y con Raymond. O sea, espérate, Raymond con el reversal. Espérate, cogió la silla. Esto se puso peligroso todavía. Puso la silla en la esquina. ¡Ay, Dios! ¿Qué va a pasar aquí, mi gente? ¿Qué va a pasar aquí? No, espérate, se arrepiente y le hace un suplex. Pero la silla se quedó ahí. Vamos a ver. Yo creo que está poniéndole un poquito más débil para que no pueda hacer un counter. Mira a Raymond celebrando. ¡Oh! ¡Jay! ¡Jay entra al ring! Espérate, ¡toma! Jay como que lo pensó ahí, no sé por qué. Jay se lo olvidó que esto no es un elimination. ¡Y lo tira! ¡Oh! ¡Ay, su ex! ¡Anda pa'l carajo! No le han dado oportunidad a Raymond a pelear en esta lucha. Han estado los dos encima de él. O sea, es impresionante que están tratando de matar a Sunshine aquí para que no vuelva a romper el tiempo. Jay tira a Raymond a la esquina. Oye, espérate. Esto no se presta para cosas buenas. Estos dos son compañeros de trabajo en Telemundo. Mira cómo se están tratando aquí sin piedad. Mira para allá, mira cómo lo cogen y lo zumba. O sea, aquí en esta compañía no hay espacio para compañerismo. O sea, esto es algo impresionante. Espérate, River está de Heimo. Y Heimo le sigue dando. Lo que yo he escuchado es que... Powerbomb. El dinero corrompe a la gente y estos se están peleando por el Money Championship. Espérate, que está buscando Raymond. Raymond está bien. ¡Ea! Sacó el marrón. Esto está peligroso. Y Raymond ni una sola oportunidad para atacar ha tenido aquí en este show. Mira cómo lo mira. Y distraído, se distrae y no ve lo que está haciendo Jay Fonseca. ¿Qué le va a hacer Jay Fonseca? ¡Ay, lo va a tirar encima! ¡Ay, lo va a tirar encima! ¡Ay, lo tiró encima el marrón! Dios mío, esta pelea está tan violenta. Esto es de la ley.
está buscando su ascenso. El Kendo Stick. El Kendo. ¡Tía! Y no es el Caponi. Mira, no menciones a Kendo, que él está preso. ¡A rayo! Mi gente, o sea, después de ese macetazo en la silla que recibió Sunshine, Sunshine no está pensando bien las cosas. No, yo estoy preocupado por la salud de Sunshine. Se acostó a dormir en lo que Jay Fonseca. ¡Ey! Se acabó. ¿Se acabó aquí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dios mío! Jay Fonseca me tiene. Estoy molesto. Jay es un caripelado. Toda la vista tiene un mismo trepado. Y tras de eso, habla mal de Rivera Chat. ¿Qué está pasando aquí? No. O sea, yo pido que sancionen a Jay. ¿Cómo que sancionen a Jay? ¿Por qué? ¿Qué hizo Jay? Existir. Yo no sé, pero esta lucha yo creo que tuvo ayuda de Raymond. Yo pienso que Raymond ayudó aquí a Jay más de lo que pelearon. Mi gente, y sigue siendo el campeón del Money Championship. Recuerden que este campeonato se defiende en todos los episodios. O sea, la semana que viene Jay vuelve a defender este campeonato. Vamos a ver con quién. Una muy buena pregunta es con quién será mi gente. ¿Quién será el primer contendiente al título que porta? Nos enteraremos ahorita. Vamos a ver qué viene ahora. A ver, mi gente, vamos a leer los comentarios que está diciendo. Mira quién viene. Gilito volvió. Gilito is back. Mira, Ricardo de Jesús dice, los comentaristas deberían agarrar esa silla porque están flotando. Mira, es que lo que pasa es que nosotros tenemos poderes, ¿sabes? Eso son cosas que no podemos revelar cómo lo hacemos. Eso es la magia del show. Exacto. Esos son los perks de ser comentarista. O sea, nos podemos sentar en donde sea. Y estamos chilenos. O sea, podemos estar en el médico. Y eso fojado de gente y nosotros nos sentamos ahí. Chilen. Cómodo. Vamos a ver qué está pasando. Mira, aquí ahora. Este, Gilito tiene una palabra. Gilito está aquí. Campeón no coronado. Digo, hasta la semana pasada. Vamos a ver qué nos tiene Gilito. Quiero empezar diciéndole a ustedes gracias por esperar todo el tiempo que han esperado en lo que yo busco mi campeonato. Quiero darle gracias a los siete gallos. A los macheteros. Y cómo me voy a olvidar. A José Feliciano. Espérate, Feliciano. Está bien José Feliciano, pero los macheteros. José Feliciano y los macheteros me ayudaron a conseguir mi título, que se lo llevó Titi Wandy, como le dicen aquí por ahí algunos. Yo no sé, esos cabrones mamabichos. Mira, espérate. Pero quiero darle eso. No estamos aquí para hablar mierda, Wandy, ahora mismo. Eso después. O sea, Gilito le jugó el campeonato a Wandy. No se lo jugó, lo recuperó. Mira, yo vengo aquí hoy por una razón bien específica. Y es para decirle a José Feliciano que las manos de los macheteros están abiertas. Estamos invitando a ser parte de nuestro gorillo. So, decide lo que tú quieras, estamos aquí para ti, como tú estuviste ahí para nosotros. Espérate. O sea que... Y que no se me olvide, me cago en la madre los PNP, hey, los populetes y todos esos hijos de putas que vienen a joderme a mí la vida y quitarme el campeonato que yo me gané en una pelea contra Molusco en Papelón María al final. Amén. Todos ustedes me han faltado el respeto y ahora vengo para atrás con mi título a partirle la cara. O sea, Gilito tiene que volver. Muy bien. Mira, sabio, Michael. Mira, yo les voy a decir a ustedes lo que Pedro Fisus Campos dijo una vez: ¡mámeme el bicho! Espérate, Pedro dijo eso. Muy bien. ¡Nos veremos en la próxima! Mira, yo voy a pedirle a Wanda que sancione a Gilito y que le pida
mínimo 10 páginas de referencia por esa cita que usó de Pedro. No, eso estuvo muy bien. Eso definitivamente lo dijo Pedro Albizu Campos. Yo leí el libro, eso lo dice ahí. ¿Qué libro tú leíste? ¿Cómo ser comunista? ¿Cómo ser un comunista terrorista? Mira, aquí Wanda tiene que... Mira, toda esa información que tú sacas, eso tú lo sacas de babyboomer.com, ¿okay? Así que déjame leer mis sources a mí también. No, mi gente. O sea, aquí yo voy a tener que hablar con boomerpnp.com. ¡Ah! Wanda, ¡espérate! Adiós. Sabemos los dos contendientes. ¿Qué pasó con el juego? ¿Hello? ¿El juego? ¿Hello? ¿Qué pasó? ¿Hello? Adiós. Yo creo que llegaron los machereros. Espérate. Llegaron. Ay, Dios mío, producción. Como que llegaron los machereros, ¿verdad? Producción. Vuelvo y te digo, tenemos que hablar con producción. Wanda. Tenemos que hablar con los macheteros. O sea, hello, Michael. ¿Qué pasó? Hello. Producción. Yo tengo entendido que los machereros están enfogonados, que los forzaron a una lucha esta semana. ¿Qué pasó, André? Espérate, Wisin. Wisin está herido. Espérate, Wisin está herido. Wisin lo encontraron sangrándose. Espérate, ¿otra vez con eso? Adiós. Ayer están atacando gente backstage de nuevo. Esta vez no es Guilito. Guilito está dando la broma, exacto. Espérate, pero ¿qué está pasando? O sea. Y Tata dijo que le iban a dar la victoria a Chespiñeiro. Chespiñeiro, o sea, va a luchar la semana que viene. Chespiñeiro se acaba de ganar a Wisin. Acaba de subir ese clase de power ranking ahí. Espérate. O sea, espérate, los comentarios tenemos que José Gabo nos dice, mira, wow, bájale a la magia negra, Wanda. Mira, José Gabo, mil veces te lo he dicho, no le falta el respeto a Tiri Wadi. Pero al parecer, o sea, sí, al parecer Wisin no va a estar enseñando. ¿Quién podrá haber hecho? ¿Habrá hecho José Feliciano? Yo no creo que José Feliciano está por ahí. Espérate, pero ¿tú crees que esto sea obra de José Feliciano? José Feliciano tiene que estar enfadado todavía. Vamos a ver. ¡Oh! Tengo entendido que volvieron las luces. Hello, estamos aquí. ¿Producción? ¿Producción? Sí, las luces han volvido, creo. Espérate, ¿ya volvieron las luces? Tengo entendido que sí, se supone. Espérate, ya estamos reconectando todo el show. Eso, no sé, pero mi teoría es que solo sinvergüenza de los macheteros. O sea, ¿tu teoría? Sinvergüenza, sí. Tú lo que pasa es que te pasas acusando a la gente sin tener pruebas. Eso es lo mismo que me estás haciendo. Mira, por favor, de ese tema no se habla. O sea, yo hablo de lo que se me pega la gana a mí, ¿ok? No, mira, Carlitos, te van a despedir. Y de ahí... No, no me pueden despedir, yo tengo un contrato, a mí no me pueden despedir. No, a ti te pueden despedir. Esto, nosotros estamos aquí. O sea, estamos viendo qué está pasando. Y estamos esperando por producción. Adiós, espérate. Hello. Hello. El sistema parece que está dando problemas. ¿Qué sistema tú hablas? ¿Qué está pasando aquí? El sistema de estar en vivo. Producción. Hello. ¿Qué producción? Vamos a ver si podemos arreglar esto, porque esto está malito. Mira, producción tiene algunos problemas técnicos, pero ya pronto de eso. Al parecer se arreglaron, estamos en vivo. Ea. Al parecer va a salir Residente a compartir unas palabras con nosotros. Yo por lo menos no puedo ver nada acá. En mi monitor. Tienes que prender mi monitor. Producción. Producción, préndame el monitor. No, pa. Pa Carlos, no le prenda el monitor, olvídate. Ah, mira, ahí me prendí. Quiero darle gracias a Guirito por hablar de nosotros allí ahorita. Quiero también que saber que todo el mundo aquí, no se preocupe, el problema está arreglado y que tengo buenas noticias para ustedes. No va a tener buenas noticias, Residente, Dios mío.
José Feliciano ha pasado el examen y quiere ser parte de la corrupción. Él vendrá la semana que viene para la inauguración. Pero antes de eso, quiero hablar mierda de alguien que me ha faltado el respeto a mí personalmente. Espérate, ¿de quién va a hablar mierda? ¿Qué es esto? Y de Electro. ¿Ea, qué? ¿Ea, qué pasó aquí? ¿Qué yo te he hecho a ti? ¿Por qué tú estás en tu podcast diciendo que te caigo mal? Que no te gusta nada de lo que yo hago. Cuando yo simplemente estoy tratando de vivir mi vida, mi mejor vida. ¿Qué yo te he hecho a ti, de Electro? Aquí, de Electro, estamos hablando mierda. ¿Qué? Espérate. Esa es la música de Electro. Esto es una nueva rivalidad de la que yo no sabía. Mira, ahí salió él. Espérate. Ahí salió él. Y de Electro vino a darle la cara a Jesse. A ver qué ha pasado aquí. Tiene entendido que los macheteros están obligados a defender el título hoy. Espérate, voy. Sí. Me alegro eso. Esa es la noticia que han dado macheteros. Tienen que defender ese título y ojalá y se lo quiten. Porque él le da la oportunidad. Vamos a ver. Yeah, espera, caballero. Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta cómo tú cantas y pues no me gusta escuchar tu música, pero no nada en contra de ti. Pero yo quiero saber que yo quiero que todo el mundo dice para que. Yo escuché, estaba buscando que necesitabas un tag team con quien pelear porque si no te quitas el campeonato. Qué suerte que tenemos sus títulos, mi gente, porque no entiendo un carajo. No entiendo un carajo. ¿Qué hacía ahí de Electro? Bueno, sí, yo entiendo que no te guste mi música, eso es algo muy respetable. Pero, ¿por qué tú hablas mierda de lo que yo hago como persona también? Entiendo lo de la música, tranquilo, no a todo el mundo le gusta todo, el arte es relativo. Pero tú sabes que no es relativo a tu opinión sobre mí como persona. ¿Por qué tú estás escondiendo eso? ¿Tú estás escondiendo que tú me odias? Pero compadre. Bueno, pasa que cuando tú sabes, yo te veo ahí arriba y yo acá abajo, mi cabrón, porque yo quiero, tú sabes, yo estoy haciendo lo mío y tú estás haciendo lo tuyo. Yo quiero ser más grande que tú, yo pienso que yo me merezco todo eso. Y también quiero que sepas que yo estoy dispuesto a pelear contra ti un 2 contra 2 para el campeonato de equipo. Y te vamos a partir la madre, cabrón. Espérate, yo creo que Electro tiene que dar los cigajillos ya, porque le está afectando. Sí, definitivamente, muchachos. ¿Qué? Tiene un carajo. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Escuché peleas, o me imagino que quieres pelear contra mí para el tag team. Eso es. ¿Está bien? En verdad, whatever, ya estoy cansado de pelear los populetes y los penepos. Vamos a algo diferente. Oh, espérate, Sí que se cuadra para ahora, ¿verdad? ¡Ah, papi! Yo sabía que tú le metías, papi. Yo no tengo nada contra ti, papi. Entonces, tranquilo, papi. Pero vamos para allá, vamos a pelearle. Tú sabes que nosotros estamos puestos para el problema. Siempre un puño, tú sabes, vamos para allá. Acho, por eso que yo respeto a los menes como tú. Siempre están puestos para pelear. Tú pelas por lo tuyo como yo pelo por lo mío. Nos vemos ahorita en la pelea, Espérate, reciente. Tienes algo más que decir. Ok, pues nos veremos ahorita. Bueno, gorillo, pues la pelea yo creo que ya es oficial. No, pues vamos a pelear, nos vemos allí. Sobre oficial. Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Están dando un preview de lo que va a pasar más adelante. Pero ¿qué? Espérate, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Pero qué es esto? ¡Mira pa'l cara! Dios mío, esta promo, o sea, ¿qué está pasando?
Dios mío, o sea, ya sepárenlo, busquen un referí. Mira, ¿dónde está? O sea, ¿dónde están los referí? O sea, esta compañía, los referí están. Clase de Powerbomb le acaban de darlo utilizando las cuerdas para propulsarlo. Espérate, gente, lo único que tenemos que decirle es no a la Pac-Team. Esto se puso caliente de 0 a 100. Rivalidad que no sabía que existía. Así que ya se cuadró para más tarde el main event del día de hoy. Y los macheteros. Después de escuchar a y de Electro. Después de escuchar a y Electro, un mensajito, no a la nicotina. Pues si no, no los van a entender. Tremenda promo dieron estos dos caballeros. O sea, Residente para el piso, porque es parte de los macheteros. Pero y de Electro. Acho, y de Electro le partió el vocablo, el abecedario, la lingüística Residente aquí. O sea, es más, yo lo que pido es, si hubo un tempo contra Residente, quiero un Idol contra Residente. Yo quiero un Idol contra Residente. Ahora vamos para el Royal Rumble de mujeres para determinar la contendora número uno. O sea, aquí... Por el título de mujeres. Aquí, o sea, Tata está dando la oportunidad, pero yo tengo conflictos con Tata. Ahora mismo yo tengo conflictos con Tata, con Pierluisi... Espérate, ahí vemos al anunciador explicando las reglas. Carlos, si puedes traducir lo que está diciendo. Okay. Para básicamente las reglas son las siguientes. Cada cierto tiempo va a entrar alguien nuevo y la única forma de eliminarla es tirándola por la tercera cuerda. De abajo hacia arriba. No tienen que... Si los pies de esa persona tocan el suelo, luego de haber pasado sobre la tercera cuerda, quedan eliminados de la lucha. Mi gente, y hay que recalcar que este Rumble es para determinar la primera contendiente al campeonato femenino que ostenta la gran tabla. Yo estaba en el backstage, acabo de llegar. Quiero decirles que este show no se acaba todavía. ¿Algún update de Wisin? Wisin fue atacado por un arma blanca. Tengo entendido. ¿Alma blanca? ¿Habrá sido el Invader? Tengo entendido que está vivo. Va a estar vivo. Pero no va a poder luchar por una semana. Y que él sabe quién fue, pero no lo va a decir todavía. Que quede claro que Tata la puso entre primera, porque no le quiere dar cero chances para que gane. Gente, esto es algo lamentable lo que le pasó a Wisin. Thoughts and prayers. Esto no va a ayudar nada, Michael, lo sabía. Eso ayuda mucho. Mira, Carlos. En el PNP todo es posible. Cuando estés pasando hambre, eso es lo que te voy a decir. Carlos, ve la luz azul. Por favor. Abre el corazón. La luz azul. Tenemos nuestra primera luchadora Solamente las primeras cinco. Mira, mi gente, en los comentarios tenemos a Ricardo Jesús que dice: si Wanda y Pierluisi están peleando, eso. ¿Mira quién es? Hashtag PNP Civil War. Espérate, Carmen Yulín. Hace tiempo que no aparece. Carmen Yulín sin miedo. Mírala. No la han dejado sola. Y que quede claro que esta niña se la robó a ti, que había hecho apropiada por otros luchadores. Mira, tiene bastante apoyo del público. El público está feliz de ver caras viejas otra vez.
Ya, espérate, pero mira cómo entran. Sí, está bien motivada. Creo que eso de las elecciones la puso loquita. Yo creo que estaba con Jorel Z en el background allí. Mira, espérate, que estaba en el camerino. Creo que Jorel Z le estaba impartiendo la filosofía. Vamos a ver, mira cómo tiene las gafas. Mira, Arnaldo vino con la bazooka. Mira, Arnaldo, una bazooka que no le va a ayudar. Y empieza la pelea. Espérate. Reversa. Ea. Anda pa'l carajo. Y escucho, mi gente, cómo el público grita PSW, PSW. Sí. Bien motivados, están bien motivados, o sea, el show de hoy. Si ellos están motivados, ustedes deben sentirse afortunados. Ya va a entrar alguien. Ya va a entrar alguien. 7, 6. Y esto fue, 5, esto fue 4, una, esta, esto 3, es una lucha de las primeras 2, que hubo en el show en la 1. Historia. Carmen Yulín contra Lugar. Natalia Rivera. Natalia y Natalia, ¿verdad? otra vez la. Regresa Natalia luego de varias semanas. Mira, espérate, Natalia. Natalia con un look nuevo. Ea, ¡oh, reversa! Le dice no. Espérate. Y la coge. ¡Brilla! ¡Rayo! ¡Qué clase de movida de Carmen Yulín! Carmen Yulín parece Carmen que el Yulín tiempo que estuvo inactiva, estuvo practicando algunos de sus movimientos. Espérate, no puede ser ya tan rápido. Espérate, van a eliminarla. Ea, no, Lugar no la salva. Todavía. Espérate, ¿y qué va a Lugar trata de eliminar espérate, a Carmen. ¡Y ya eliminaron! ¡No! ¡Oh, reversa! Y entra un nuevo. ¡Ey, adiós! ¡Mira quién es! ¡El debut! Busca la Bulbo, mi gente. Espérate, mi gente, la Bulbo está aquí. Adiós, llegó la Bulbo. ¿Qué va a hacer la Bulbo? La Bulbo ataca a Lugaro. Sí, vino a ayudar a Natalia. Espérate, esta es la alianza de Pégate al Mediodía. Aparente y alegadamente, vamos a ver. Mira a Natalia celebrando. Espérate. Celebrando por la llegada de su amiga, la Bulbo. Espérate, el lugar está recibiendo castigo en una de las esquinas de parte de Natalia. Espérate, y Natalia. Viene... Espérate. Se vira. La traición. Espérate, y entra alguien nuevo. ¡No! ¡Maripilli! ¡Es Maripilli! ¡Es Maripilli! ¡Es Maripilli! ¡Llegó! ¡Espérate! ¡Mira ahí! ¡Llegó más fuerte que nunca! Señoras y señores, ya entraron las primeras 5 elegidas por Pierluisi y Tata. Y ahora en adelante... Las 4 que faltan para todo el mundo. Las 4 que faltan son sorpresas. A mi gente, esto se está aprendiendo. Ya Carmen Yulín fue eliminada. O sea, sí. Lugar está castigando a la Bulbo. Natalia está castigando a Mari Piggy. Espérate, y va a entrar alguien más. La Bastendel. La Bastendel. Es Dana. Ella altamente pedida para el show. La traímos, está mira, aquí. Mira, ella sí. Ten cuidado que no le vaya a costar. Le va a partir los cocos a la gente. Ahora mismo ya. ¡Y Lugaro! ¡Lugaro! Espérate. A Lugaro no le importa que sea la Bastendel, que sea. Lugaro, o estás conmigo o estás contra mí. ¡Acho! ¡Diantre! Espérate, va a entrar alguien más. 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ¿quién es? ¡Adiós! ¡La Valdirrica! ¿Qué está pasando? ¿Qué? Mira la Valdirrica, llegó. Loco, mira de la pollina. No la pollina, adiós. La cámara del público no la ve ahora mismo. Pero la pollina parece que no se la ha podido recortar por la cuarentena. Para Lugaro es la 787. La 787, la 939. Jacob. Y falta una porque esto es un Royal Rumble de 9 mujeres nada más, tengo entendido. Llegó. Mi gente. Y atrás, tras Maripiri. O sea, esta la división. Llegó contra Maripiri. Clase Dream Match. Y se eliminó la Valdirrica. Y la Bulbo. La Bulbo. Ay, la Bulbo. Espérate, la Valdirrica es la única contendiente que no duró nada.
sea, porque por lo menos Oscar, es que no puede ver, no puede ver. No veía, no veía. Tenían que, o sea, está Lúgaro castigando a Natalia. Y ahí viene la última, la última mujer de Royal Rumble. Espérate, la 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Quién es? ¿Quién es? Dímelo, dímelo. ¡Oh! Mira, espérate. ¡Mallita! ¡Mallita! Llegó Mallita, damas y caballeros. ¡Mallita! La alcaldesa de Ponce. La novena y última. Cierra con Mallita. Dios mío. ¡Wow! Fácil. Esto se lo lleva. Espérate, está tratando de limpiar a la Mariquita. Eso tiene que eliminar a la Mariquita. Espérate, que Maripili es una fuerte oponente. Espérate, Mallita todavía no ha llegado. Mallita, yo creo que llega. Se cayó, mira. Llegó Mallita. Está cansada, Mira, Mallita. Rayo, te se puso un slow motion cuando llegó Mallita, mi gente. Espérate. Muy pesado. No, es que Mallita es. Espérate. O sea. Espérate. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andrés? Llegó. ¿Quién? She is in the building. Espérate, ¿quién está en el edificio? The Queen. Espérate. Llegó. No puede ser. No puede ser. Como dijo Carlito desde las páginas del infierno. Wanda fucking Vázquez ha llegado. Ha volvido a reclamar su trono. Llegó Wanda Vázquez. ¡Caballero! Luego de que al principio de la compañía Tata Charbonnet haya canjeado. ¡Y Lúgaro! ¡Mira a Lúgaro! ¡La están eliminando! ¡Diego traiciona! ¡Diego se une! ¡Diego se une! ¡A Carmen Yulín! ¡A Carmen Yulín! ¡No aguanta! ¡Para eliminar a Lúgaro! ¡Se miró la tortilla! ¡Se miró la tortilla! ¡No! ¡Espérate! ¡Diego juega para su propio equipo! ¡Wanda! ¿Cuándo está aquí? Wanda viene. Mira, Dios. ¿Cómo Tata tiene que estar bien enfadada ahora mismo? ¡Sí, ya llegó! ¡Vea, wow! ¡Sintieron el terremoto! ¡Oh, y Maripiri! ¡La vuelvo a eliminar a Maripiri! ¡La vuelvo a eliminar a Maripiri! Déjame tranquilizarme, Wanda. ¡Y Maripiri por poco está eliminada! ¡Y la patea! Mi gente, esto se acaba de encender. Llegó. Wandy. ¡Uy, Natalia! ¡Mallita! Espérate. ¡Power! Diego está traicionando a Wandy. ¿Qué? ¡El Power Flex! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Espérate. La fuerza la fuerza que no se puede medir de Maripili. Maripili y Bulbo. ¡Espérate! ¡No! ¡Mallita! ¡No! Espérate, ¿qué? ¿Eliminaron a Mallita? Natalia eliminó a Mallita, dama y caballero. ¡Ay, Dios mío! Y mira cómo celebra. Todavía está Mallita y la Ulbu. ¡Ea! Power Slam a la Ulbu de parte de Mariquín. Jennifer González está tratando de coger a Wanda. Pero no se la hace fácil. Wanda, yo creo que es muy pesada. ¡Oh, reversa el de Wandy! ¡Ah! Así me gusta. Wandy va a ganar, mi gente. ¡Uh! ¡Titantin! Espérate. Espérate. Natalia está distraída, pero mira para atrás. ¿Qué está? ¡No está ayudando a la Bulbu! ¡No! Espérate, no. La va a sacar. La traición. Lo que sea por el título. Gente, me huele a que Natalia no la vamos a ver mañana en Pégate al Mediodía. Primero la traición a Francis, luego la traición a la Bulbu. ¿Qué es esto? ¿Qué mujer más traicionera? O sea, ¿cómo? Hablando de traición, mira a Jacob y Wanda peleando todavía. Ay, Dios mío. Ambas esquinas están calientes aquí. Adiós, espérate. Espérate. No lo puede creer. No puede ser. Asombrado de lo que espérate. ¿Qué está haciendo Jacob? ¡Reversa el de parte de Wanda! Y reversa el de parte de Maripili. Y se cambian. Maripili contra Wanda. Y Jacob contra Natalia. Espérate, miren la fuerza de Natalia. Espérate, no. ¡Wanda no se deja! ¡Ay, de Maripili! Y Wanda usando la fuerza de Maripili contra ella. Espérate, ahora están atacando a Jennifer González y vuelven a intercambiar.
Espérate. ¡Adiós! ¡Diantre! ¡Cuándo las millas! Espérate. ¿Qué está haciendo Andy con Adiós? Se chavó Diego. Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le va a hacer? ¿Va a hacer un chokeslam? ¡Chokeslam! Mi gente, sientan. ¡Y mira a Maripiñi! ¡Mira a Maripiñi la tira! Oh. Con la facilidad que la tiró. Adiós. Mi gente. Espérate, manda. ¡Espérate! La tira contra la esquina. Y se levanta Natalia. Natalia está atacando a Diego. Tratando de aprovecharse. ¡Ey! ¡Drop! Adiós. Wanda Vázquez está haciendo su plan. Está haciendo la técnica del tiburón famosa por Rivera Chats. Está mirando a su presa. Adiós, espérate. Espérate, Riversal de parte de Natalia con Maripiñi. O sea, mi gente está. Esta lucha está fuera. Increíble. Espérate. Tratando de eliminar a Diego. Espérate. ¿Será este el fin de Jennifer González? ¿Será este el fin de Crispy Cream? Espérate. ¡Oh! ¡Y se escapa! Rayo Riversal. Esto es apto para cardíaco, mi gente. Mi gente, tira contra la esquina, adiós contra el piso. Recalcando la lucha, esto era un Rumble femenino de 9 mujeres. Y llegó la mano de los pollitos. Wandy se insertó en el Rumble porque va a ponerle vergüenza a Tata. Espérate. Y adiós. Ahora quedamos de 10, ahora son 4 que están en el ring. Espérate. 3 llenos de suplexes. ¡Espérate! ¡Escucharon a Diego! ¡Diego está empadada! ¡Diego tiene hambre! Espérate. Se va a comer las donas y todo lo que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Será hasta el fin de Wanda? ¡Ay, no! Espérate, yo creo que este es el fin de Wanda. ¡Ay, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Y mira a Maripiñi! ¡Mira a Maripiñi! ¡Y Maripiñi la tira! ¡Maripiñi la tira! Y Maripili disfrutando el show. Disfrutando el show, Maripili. No puede ser. No, espérate. Y eliminan a Wanda. Y esto es Maripili contra Jago. Adiós. Nadie se imaginaba a estas últimas dos personas aquí. Mi gente, yo estoy molesto. Yo estoy decepcionado. A Wandy, no tengo comentarios. Estoy arrodillazo. Estoy triste. González. Ay, pobre Wandy. Adiós, mira Wanda caminando. Pero nada, mi gente, vamos a seguir. Maripiñi y Diego. Maripiñi y Diego. El poder de Crispy Green. Con el poder de la semana. Con el poder de los esteroides. Perdón, no, de la semana. Espérate. No puede ser. Espérate. Diego va a pelear contra Tata Charbonnier. Esto es una lucha esperada desde que Diego traicionó a Tata al principio de su llegada, cuando llegó por primera vez. O sea, tú me estás diciendo que existe la posibilidad de que ahora son 3 facciones del PNP: Pierluisi, Wanda y Jennifer González. Yo creo que Jennifer González no está en ninguna facción. Yo creo que ella es independiente de todo esto. ¿Ella es independiente? Ay, Dios mío. Estoy en una encrucijada. Esto. Este dilema de las primarias está bien fuerte, déjame decirte la verdad. ¡Y ella va! ¿A dónde apunta? Tata, you're next, le dice. No, tú, está allá arriba. No, ¿tú sabes qué es lo que yo creo? Es que está apuntando la caja de donas que dejó allá arriba. Porque ella tiene un palco, acuérdate. Ella nos pidió un palco lleno de donas. Y mi gente, hemos llegado al main event of the evening, mi gente. Por el Not USA Championship, un campeonato que fue vandalizado por los macheteros.
lo ridículo contra Chente. Yo no diría que fue vandalizado, fue mejorado. No, no, Carlos. Eso fue un upgrade. Vete a ver videitos del Che Guevara. Pero nada, mi gente. Echando a un lado la discusión. Por lo menos tiene la educación de decirle bien el Che, ¿no? Che pelado, dices el Che. Qué bueno saber que tienes respeto contra una figura tan importante. No, pa. Le tengo pena por el fusilamiento que le hicieron ustedes. Mi gente, ¿quiénes ustedes piensan que van a ganar esta lucha? ¿Será el Team Chente o el Team Escoria? Bueno. Mira, más sí. Respeto, Michael. Respeto, considerando que el equipo de los macheteros no están practicando porque no están buscando el título, yo pienso que están una de... Mira, Ricardo de Jesús me dice, Carlos, múdate para Cuba, mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Carlos. ¿Por qué no se muda para el mismísimo carajo, Ricardo? Seguimos con el Carlos, mini event, mi gente. Carlos, esas palabras de Ricardo de Jesús son perfectas. Dios mío, Ricardo, no pudiste darle al clavo porque estaba muy grande. O sea, mi gente, gran comentario. Yo voy a estar dándole juego a ese comentario. Carlos, múdate para Cuba. Chente y del Este. Realmente no me respondieron. ¿Quiénes ustedes creen que ganan? ¿Chente o los macheteros? Bueno, como yo estaba diciendo antes de... Yo soy leal y hasta la muerte con los macheteros. Pienso que los macheteros en esta semana los macheteros están en una desventaja porque ellos llevan de papelomanía buscando el título, no han podido practicar. Eso no importa. Ellos llevan enfocado en eso, yo pienso que tienen una desventaja grande, no han practicado y tenemos aquí Gallimbo Studio que ha estado luchando y practicando desde Buste, pues, gente. Pues mira, Andrés, estoy de acuerdo contigo. Gente, y de dentro Gallimbo Studio va a ganar los campeonatos hoy. No, tiene una ronquera de tío, tiene claro. Que bajarle a los caras. Pero como es impresionante cómo se mueve, ¿no? En el ring. No, es impresionante también. Y la gente puede entender. ¿Sí? O sea, aquí y Electro se está desafiando todos los parámetros a Dios y por haberle la ciencia. Yo no sabía que existían esas cuerdas vocales. Gente, ya han llegado. El equipo favorito aquí de la gente. No, papá, va. Con Carlos equipo... Rivera. René Residente, los macheteros. Equipo favorito, mi favorito. Carlos, el mejor equipo que tiene esta ¿Qué encuesta tú hiciste? ¿Qué encuesta tú tergiversaste para que pensara que este era el equipo favorito de esta temporada? El equipo favorito, son los que desafían la autoridad. El abuso de autoridad que tiene los macheteros. Mira, Ricardo de Jesús dice los macheteros, no. Ricardo, ya me está fallando. Me llevas apoyando hasta el principio del show y ahora me apuñalas el corazón. Es que cualquier persona estaría celebrando que unos luchadores tan agresivos vuelvan al show. Porque la división de tag team se estaba poniendo monótona. Lo único que la mantenía viva era Chente. Andrés, me estás fallando. O sea, los macheteros han saboteado la producción múltiples veces. Los macheteros han amenazado con explotar. ¿Qué pruebas tú tienes que fueron ellos y no fue la magia negra de Gonzalo que está aquí en el programa de hoy? Mira, Carlos, te voy a conseguir esa evidencia, ¿viste? Aunque sea lo último que yo haga. La semana que viene viene José Feliciano a dar un comunicado hacia los macheteros y el grito. Mira, Ricardo de Jesús nos dice, Electrox tiene que ganar para poder operarse la garganta. Espérate, estamos hablando del villano Spider-Man. Chico, no, y de Electro, jodido bruto. Ah, ok, y de Electro, mala mía. Mi gente, o sea... Cerebro PNP. Tú sabes que nada, mi gente, vamos a seguir con el show. Seguimos con el show. Y esa la contienda... Esto es un large match. Empieza gente contra silla, mesa y escalera. Y del Electro contra Oscar. Espérate. Este es el main event, señoras y señores. Falta de residente de 80 residente. Espérate.
Reversal de parte de recibir. ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¿Se cayó Chente? Espérate, la rivalidad. Espérate, Residente se baja para buscar algo. Espérate, mira nosotros allí. Un saludito a toda la audiencia. Saludito. Pero te saca la silla. Ella, y se la pasa. Espérate. ¡Va a meterle una patada! ¡Ella, Dios! ¡Para el cara! Residente, al parecer, no le gusta cómo están hablando de él. Contra... Espérate, ¿le va a hacer una de la silla? ¡Ay! Suerte que movió la silla. Suerte, la silla se movió. Eso yo creo que es Residente. Mientras tanto en el ring. Mientras tanto en el ring, Chente está haciendo suplexa. Oscar. Espérate, pero Chente vino a matar a Oscar. O sea, Oscar salió de la prisión para básicamente ser tirado por Chente aquí. Y adiós. Y a rayos. ¿Qué es esto, mi gente? ¿Qué desperote está pasando aquí? DDT de DDT. Parte de Chente. Y aquí en el... ¡Ey! ¡Y de Electro tira! ¡Espera! ¡Wow! ¡Y de Electro! Espérate, ¿y de Electro? O sea, nosotros no pagamos seguro social, tranquilo. Espérate, ahora están los cuatro acá abajo. Espérate, ahora y de Electro cambia, y de Electro cambia de oponente y se va con Oscar López y Chente se va con Residente. Y ha hecho que contra ella, Dios. Contra la escalera. Adiós, espérate. Cabe destacar que para ganar esto tienen que treparse en la escalera y coger los títulos, sacarlos de las cadenas. Y ahí va. Adiós. Espérate. Y de Electro buscando a Residente. Sí, ¡y Residente le viene con la escalera en la cara! Vamos a ver qué van a hacer aquí. Residente buscando para atrás sus títulos. Sube la escalera, está tratando de coger el título. Y empieza a Residente. Está Oscar abajo la silla. Espérate, no. ¿Qué es esto? ¡Y Oscar no lo deja! Oscar lo defiende. Oscar defiende a que Residente coge el campeonato. Espérate, ¿se van a quedar con los títulos? No, no vacile. Lo que yo dije, la experiencia de los macheteros. No. Viene, Chente, viene. Chente saca a Residente. Espérate, pero ¿qué está haciendo Residente? ¿Qué está haciendo Residente? ¿Y de Electro? ¿Y de Electro? ¿Y de Electro? ¿Y de Electro tumba? ¡Ay! ¡Y de Electro va a tumbar a Residente! Espérate. Se llevó. Y ya está a punto de caerse el título. Se puede caer del techo allí cualquier segundo. Espérate, ¡oh! ¡Mira Ide! Espérate. No va a hacer nada. ¡Espérate! ¡Ide Electro se confundió de persona! ¡No puede ser! ¡Ide Electro está bien frustrado! A la cabeza de Oscar se botó en la orilla de la escalera. O sea, Residente está en un viaje sentado afuera. ¿Qué es esto? ¡Residente está mareado! ¡Espérate! Espérate, pero, espérate, yo creo que Ide Electro... Espérate, ¿qué es esta falta de comunicación entre Ide Electro y Chente? Lo estoy diciendo, no. Yo te voy a ser bien honesto, yo no esperaba una lucha así. ¿Tienes coordinación? Ide Electro se tomó 7 Red Bull antes de salir. Ide Electro vino demasiado de fuego, espérate, se acabó. Espérate. Está celebrando. Esto es tiempo que... ¡Espérate! ¡Oye, adiós! Yo me asusté de momento, Espérate, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está el Electro? ¿Qué está pensando el Electro? Fíjate, Chente contra los dos. Y saca uno. Espérate, esto no es un Royal Rumble. El Royal Rumble ya pasó. Espérate, le explicaron bien a Chente las reglas. No, Chente lo que estaba tratando es de nivelar la batalla, porque eran dos, sacó a uno. Espérate, para poder pelear contra el otro bien. Dios mío, o sea... ¡Y apareció de Electro! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Y de Electro salva! ¡Y de Electro salva, Chente! Espérate. O sea... Si de Electro ha metido 7 Red Bull, Chente se metió como 8 kilos de esa. ¡Uy! ¡El suplex contra la silla! Y sigue, no se ha acabado. ¡Oh! ¡Reversa el reparto de Electro! ¡Espérate! ¡Oscar! ¡Oscar está sangrando! ¡Y de Electro le mete otra! ¡Y de Electro está muy al garete hoy! Esto se acaba de poner violento, mi gente. Esto es espectacular. Espérate, Chente va por... Y Chente aprovecha. Espérate, Chente... ¡Ea, espera! ¡Ea, rayo! ¡Espérate! ¡Y de Electro de 3x2!
Ok, espérate. Dale, y de Electro. Y de Electro va para los títulos. Los títulos están a punto de cogerlo. ¡No puede ser! ¡Echarte accidentalmente! ¡Tumba la silla! ¡Tumba la silla! ¡Tumba la escalera! ¡Y te llega, Dios! ¡El Stoner! ¡El Stoner! Espérate. ¿Qué está pasando? Es la mala coordinación entre este equipo. Acuérdense, yo soy un equipo. ¡Espérate! ¡Ya no puede ser! ¡Otra vez! Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, quieren hacer unas cosas, terminan haciendo otras. No hay coordinación, no hay ese. Yo creo que es que Iberet. ¡Iberete! ¡Incente está sangrando también! ¡Incente está sangrando también! ¡Ay, Dios! ¡Esto es residente! ¡Ah, residente, maravilla! ¡Adiós! ¡Que se va a tirar encima! ¡Me lo choca con las escaleras! ¡Ay! ¡Iberetro! ¿Qué está haciendo Iberetro? ¡Iberetro es un wildcard! ¡Iberetro! ¡Espírate! ¡Y Electro quiere ser el que le mete la paliza! ¡Se lo tira encima! ¡Se lo tira encima, Oscar! Espérate, los dos salen fuera de aquí. ¡Espérate, gente! ¡No celebrar por ninguna razón! ¡Chente, tienes que coger los títulos! ¡Chente, mientras y Electro distrae! ¡Y Chente aprovechándose la oportunidad que le están dando una prendida a y Electro para conseguir los títulos! ¡Chente se cansó! ¡Chente se cansó de esta lucha! ¡Él se cansó! ¿Qué está pasando? Pero Chente, hazlo bien. ¡Ya! ¡Y no! ¡Oh my god! ¡Saca él! ¡Chente! ¡Chente se cae! ¡Ay, lo tumba! ¡Silla eléctrica! ¡Silla eléctrica, mi gente! Eso tuvo que haberle dolido. Y no, pues. Espérate. Las Dios cadenas tienen que estar lo más flojas posible. Estar ahí ni nada de caerse ese campeonato. Yo creo que los macheteros lo van a coger ahora. ¡Qué eventazo, no puede ser, mi gente! No. ¿Así, aquí se acaba? No. Oscar López Rivera, no. De la misma forma que salió de la cárcel, espérate, va a recobrar, no, ese campeonato. No. Está la idea. ¡Chente pelea contra Electro! ¡Y se acabó! Coge y se acaba la lucha, mi gente. Los macheteros retienen. ¡Qué decepcionante, mi gente! ¡Pero qué gran! ¡Todo sangrado! ¡Todo herido! ¡Pero mantienen los títulos! ¡Mira, clase en día le dieron a Oscar López, mira! Y mira, presidente también. Espérate, parece que le dieron un palazo. ¡Adiós! ¡Qué atrevigente! ¡Qué clase ventazo! Yo no me esperaba que esta lucha fuese así de impresionante. ¡Adiós! O sea, esta lucha hubo sangre, hubo silla, no hubo mesa, pero hubo escalera. Pues ese fue el final del evento. Bueno. Queremos anunciarles que la semana que viene José Feliciano va a contestar y quizás les demos un update de qué fue lo que pasó con Wisin backstage, quién lo apuñaló con un arma blanca. Así que manténganse sintonizados. Y la semana que viene va a pelear Chef Piñeiro contra Jay Fonseca. Eso es correcto. Esa lucha yo no me esperaba que le hicieran eso a Wisin. Bueno, Wisin tiene muchos enemigos en esta compañía. Sí, después de lo que le hizo a Danilo, o sea, es poco de esperar. Es poco de esperarse que tenga enemigos. Nada, pero esto es de gente, verdad, no le hagas caso. Pero mi gente, hay que discutir el show de hoy. Que Dios, yo sigo confundido, yo de verdad. El Ricardo de Jesús la ha estado bautizando como el Civil War del PNP. Yo no sé qué ustedes piensan de esas palabras que dijo Tata. Pienso que Tata literalmente eso fue un heist con la compañía. Sí, y volvió y Wanda. Wanda trató de volver, pero pudo ganar esa oportunidad, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces, después de ese tremendo promo, vino el triple threat entre Jay, Sunshine y Hey. O sea, que tuvimos que pedirle a Sunshine de que no volviera a alterar la realidad, porque se tenía que decidir. Mi gente, ¿qué ustedes piensan de esa lucha? Aunque fue un poco corta, yo pienso que fue una buena lucha al fin y al cabo.
Yo, pero pues vamos a ver cuánto Jay puede durar con este campeonato. Yo tengo mis sospechas de la validez de esa lucha. Porque se estaban enfocando demasiado en Sunshine. Y tú sabes que Jay Fonseca y Raymond trabajan juntos. Uh-huh. Jay Fonseca será un... Raymond y Jay Fonseca podemos hacerle un acercamiento a Sunshine a ver qué piensa al respecto la a semana que viene le entramos preparando. Tras de eso tuvimos la promo de Guido, donde nos comentó que recuperó el título, le robó el título a Wandy y mencionó que los macheteros lo ayudaron, pero también otra persona, José Feliciano. ¿Qué ustedes creen que José Feliciano? Yo creo que José Feliciano es una persona inteligente y se va a unir a los macheteros. Esa es mi predicción para la semana que viene. ¿Y tú, Michael? ¿Qué tú piensas? Basura. Mira, yo no opino sobre los macheteros porque, mira, de verdad, los macheteros han tergiversado todo esto, han saboteado la compañía y yo no voy a apoyar a un stable que lo único que quiera ver es a Wandy por el piso. O sea, André, ¿qué tú piensas de esto? Yo sinceramente no sé lo que está pasando ahí. Nos tendremos que enterar la semana que viene. Yo creo que el más que sabe de esto es el comunista que se llama Carlos. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la ganadora del Royal Rumble de mujeres, Jennifer González, la cual se acaba de ganar una oportunidad por ese título contra Tata Charraniel. ¿Qué ustedes creen que va a pasar ahí? Gente, yo de verdad, hay una clase de... La traición de Jennifer González, la traición de Tata entre las dos, de verdad, las dos, yo supongo que van a dar un tremendo clásico. O sea, es difícil escoger una ganadora de esas dos. Esto es la lucha entre Tata y Jennifer González. Eso es lo que están hablando. Esa lucha ha estado calentándose desde que Tata y Jennifer González llegaron a la compañía. Por eso esto es una lucha que tenía que pasar eventualmente. Qué bueno que está pasando ahora. Eso, por fin, ya Tata va a tomar la justicia en sus propias manos. Y Jago tiene la oportunidad por el campeonato. Esto está que pica y se extiende. Mientras, tras de eso también tuvimos y ya lo habíamos mencionado. Pasó lo de la masacre. Lo de Wisin, que lo atacaron con un arma blanca. Esto da algo. Yo tengo mis teorías, pero no tengo permiso de decir nada, porque como yo soy backstage, yo sé de firmas que vienen por ahí. Yo tengo mis teorías de qué pudo haber pasado, pero todavía no puedo decir nada. Nos enteraremos la semana que viene. Así que, mientras la semana que viene, manténganse al tanto, porque vamos a estar hablando también del estado de Wisin. Tras de eso, también tuvimos la promo y la pelea de Residente y Chente, perdón, y de Lestrox. Que ahí, o sea, también se puso el título en juego. Nacho, esa rivalidad acaba de empezar. Yo pienso que vamos a ver, yo no sé, ¿qué estará pensando? Yo me estoy preguntando qué estará pensando Chente después de esa lucha. Que ellos la tenían. Y Delectro se puso a atacar a Chente bien al garete. Yo creo que a ellos les hace falta, ¿tú sabes lo que ellos les hace falta? Un buen manager que los pueda entrenar y los pueda guiar, porque ellos tienen demasiado potencial, pero por estar al garete no pudieron ganar esos campeonatos. Ellos lo que necesitan es dirección, un manager. Esa es mi opinión. Porque ellos fácilmente, como pudieron ver, los únicos que estaban, ellos no estaban tan adoloridos, los que estaban bien adoloridos eran los macheteros, pero los macheteros usaron estrategia para ganar, y fue por la suerte de que Idelestro falló ese ataque contra Oscar y le dio a Chente. Ciertamente concuerdo contigo y por primera vez concuerdo, compañero Carlos, de que necesitan un manager porque tienen demasiado potencial, pero los movimientos la mayoría de los movimientos no son certeros. Fueron efectivos, pero no fueron certeros. O sea, pero hay que recalcar que el show
estuvo impactante. Ese main event, mira, de calidad. Una decepción lo que pasó en el Rumble femenino, que eliminaron a la Wande. Pero nada, mi gente, o sea, si ustedes vieron este show, ustedes tienen que ver el de la próxima semana. Ese sí que va a estar lugar. Siempre. Siempre mejorando. Vamos a así ver. Así que, mi gente. Volvió Wanda. Ahora sí que se pusieron las cosas calientes. Ahora pusieron los huevos a pesar. Esto está convirtiendo en una abeja civil. ¿O eres Team Wanda o eres Team Pierluisi? Vamos a ver. Vamos a ver qué sigue pasando. Bueno, pues, este episodio ha sido traído a ustedes por nada más y nada menos que nosotros. La PSW, Pabellón Simulated Wrestling, en YouTube y en Twitter. Somos Pabellón Simulated Wrestling. En Twitter te puedes enterar de todos los papelones que pasan backstage. Todos los rumores que no se pueden hablar aquí están hablados allá. Si estuviéramos hablando de todo, no, este show nunca se acabaría. Nunca, 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 porque hay tantos papelones. Gosh, ustedes no tienen idea. Está papelónico. Y el show de YouTube, editado por el mejor editor del universo. Porque aquí nosotros todo lo que tenemos calidad. Sam. Y va a estar, se están tardando un poquito más de estar los estudios, pero van a salir y van a salir con música, clips, va a estar hermoso, hermoso. Yo siempre los veo otra vez en YouTube, me encanta verlos en YouTube. También estamos aquí en Facebook, André Lit, yo soy el host personal de Facebook y de Twitch, André Lit, pero en Twitch nosotros no interactuamos mucho porque no hemos bregado con la interfase bien. So, perdónalo a la gente que no está viendo por Twitch. Estamos tratando de bregar con eso, pero es que tú sabes que la cosa está mala. Esta cuarentena no me deja hacer nada. Pero nada, los queremos a todos. Cuídense y recuérdense. No se caigan.